¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. El gusto, el placer, la alegría, el compromiso. Y siempre, cada 7 días, reencontrarnos. Esta gran creación de Juancito Ojeda, que hace más de 13 años que estamos en el aire en forma ininterrumpida. Y gracias a los cantores, poetas, decidores, la gente de la cultura que siempre viene a aportar las cosas que sabe. Y nosotros, contentos, contentos como siempre. Hoy un programa súper espectacular. La apertura nacional aquí en Canto y Tradición. Porque realmente es un placer, un orgullo, una enorme satisfacción que pueden llegar de distintas latitudes del país aquí a nuestro Canto y Tradición. Hoy nos visita gente de Córdoba, nos visitan historias, hijos de la historia viviente de nuestro folclore, de aquella transformación que nació por el nuevo cancionero allá en 1964. ¿Le parece poco? Un chiquitín que viene de acá nomás, no tan de aquí nomás, desde la provincia de Córdoba, de Río Tercero, se llama Franco Cabullo, que viene a cantar con nosotros. Después, El Prófugo La Llana y Dios los cría. El Prófugo La Llana, un desprendimiento, obviamente, simplemente algo así sintético. Es La Callejera, que viene con una larga historia particular. Y después, Carlos Toro. Hoy realmente tenemos un programa espectacular. Esta noche les voy a estar contando que vamos a estar trabajando en lo de Pequi, aquí en la provincia, en Potrero de los Funes. Y nosotros, todo lo que encierra nuestro contenido y lo que hemos visitado, porque anoche anduve por algunas peñas recorriendo y ha sido la alegría total de ver a la gente que apoya a nuestros cantores. 422, 430 y 530, 8872, distintas plataformas que nos puede ver en el mundo, así es, joproduccionestv.com.ar, también los puede ver en YouTube, JO Producciones, en el Facebook de Juan Ojeda, de Canto y Tradición, o de Víctor Rubén Aguilera. Señoras y señores, en el aire, Canto y Tradición. Un mate, y volvemos. Este próximo 16 de abril a las 11 horas te esperamos en la Sala Central de Exposiciones de la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra interactiva Homenaje a María Elena Walsh, un viaje maravilloso, una muestra participativa para compartir entre grandes y chicos. Urquiza 33. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si estás manejando, no uses el celular. Así podrás evitar distracciones que podrían involucrarte en accidentes de tránsito. Tu familia te espera. Municipalidad de Villa Mercedes. En Alpes SRL, Montevideo 876, empresa mercedina, transporte, mecánica, tecnología y prestigio a su servicio. En Alpes SRL, desarrollando autos y colectivos eléctricos, Montevideo 876. Colonial Parque Hotel, ruta 7 y 55 Norte, habitaciones de primera, parque, piscina y salón de fiestas. Colonial Parque Hotel, un lugar confortable para una estadía agradable. Restobar, pizzas, picadas, carnes, pastas, la mejor cocina. Reservas al 2657-424670 o 2657-670744. Colonial Parque Hotel. De todo, 25 de mayo y Rivadavia, frente Plaza Sarmiento, bicicletas, calecitas, triciclos, asadores, reposeras, artículos de pesca, todo para el camping, taller de reparación y venta de repuestos para bicicletas, financiaciones, recibimos tarjetas de crédito y débito. De todo, 25 de mayo y Rivadavia, frente Plaza Sarmiento. Hotel Colonial Restobar. Un lugar para disfrutar en familia o con amigos. La mejor cocina. Exquisiteces de la cocina italiana. Carnes, tragos. Hotel Colonial Restobar.
Ruta 7 y 55 Norte. Reservas al teléfono 02657-424670 o 2657-670744. Hotel Colonial Resto Bar. Agencia número 43, La Herradura de la Suerte, de Tony Muñoz, Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Telequino, Raspaditas, más todo lo que usted se imagina en juegos de azar. Amigo apostador, La Herradura de la Suerte lo está esperando en Fuerte Constitucional 231, teléfono 425-968. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si estás manejando, recordá que la prioridad de paso le pertenece a quien está a la derecha. Está a la izquierda del otro vehículo y debe detenerse. Está a la derecha del otro vehículo y puede avanzar. Solo en caso de emergencia. Todos los vehículos deben detenerse y permitir el avance del vehículo con dicha emergencia. Luego se respeta el mismo proceso. Tu familia te espera. Municipalidad de Villa Mercedes. Lubriservi El Pinta, León Guille 510, cambios de aceites y filtros, lubricantes para autos y motos, anticongelantes, refrigerantes, grasas para rodamientos, aceite para motores de dos tiempos, siliconas, ceras para autos, marcas líderes en aceites, EF, Selenia, YPF, Total, filtros, línea agro, horario de comercio, mano de obra especializada. Lubriservi El Pinta, León Guille 510, el mejor servicio. Este próximo 16 de abril a las 11 horas te esperamos en la Sala Central de Exposiciones de la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra interactiva Homenaje a María Elena Walsh, un viaje maravilloso, una muestra participativa para compartir entre grandes y chicos. Urquiza 33. Roticería El Pollito, Avenida Mitre 1307. Asado de tira, pastas caseras, gran variedad de pizzas. En empanada, todos los tipos, escabeches, ensaladas, postres, bebidas. Los mejores pollos a la parrilla y pollos rellenos. Delivery 42-3535. Prestigio y calidad a su servicio. Roticería El Pollito, Avenida Mitre 1307. Vivero El Ombú. Somos productores y tenemos para ofrecerle plantas de interior y exterior, plantines florales, plantas de estación, fertilizantes, tierra mejorada. Venga, visítenos en 9 de julio 718, teléfono 1531-3211. Vivero El Ombú, los mejores por naturaleza. Te veo, te acompaña. Ya estamos de regreso, 422-435-3088-72. Estaba comentando que esta noche vamos a estar participando en la presentación en lo de Peque, ahí en el potrero de los Funes, una cartelera más que importante. Así que enseguida se la vamos a ir dando a conocer. Anoche estuve viendo la presentación, digamos, el festejo de del cuarto aniversario de los chicos de las guitarras a parceros. Realmente bárbaro, espectacular, muy, muy, muy bueno. Escuchar a las hermanas Ávila, verla, la reliquia nuestra, que siempre, yo digo que hay que ponerlos en valor continuamente a nuestros cantores que nos dejaron la historia propia y nos han marcado en este hermoso camino de ida que se llama vida y en esta esencia nacional que es Cuyo. Don Raúl Tránsito Ávila. Y esto a nosotros nos pone todo... muy contento de que vengan los nuevos valores, de que sigan resurgiendo todas estas cosas. Hay que darle paso a la juventud, hay que marcarle sendero, que lo tomen con la responsabilidad necesaria en cualquier lugar del país. Jóvenes cantores que nos visitan en esta apertura nacional de canto y tradición, es cordobés, guitarrero y cantor, se llama Franco Cabullo.
Juan se me vuelve tonada en la voz y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón y las diurnas acequias reparten el grillo de mi corazón. Yo que vuelvo de largas ausencias y en cada distancia me espera un adiós. Soy guitarra que sueña la luna labriega de Uyuni al Bardón. Soy guitarra que sueña Bardón. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño melescas de soles allá en el Parral. Volveré siempre a San Juan. Sausales me vuelve la zamba para recordar esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el Tontal. Esas viejas leyendas de piedra y silencio que guarda el Tontal. A las sombras de polvo y camino maduran el vino de mi soledad. Cuando el sol sanjuanino como un viejo amigo me sale a encontrar. Cuando el sol sanjuanino sale a encontrar. Volveré, volveré a tus tardes, San Juan, cuando junte el otoño melescas de soles allá en el Parral. Volveré siempre a San Juan. ¿Cómo te va, Franquito? ¿Cómo estás, hermano? Mucho bien. Gusto, muchas gracias. Gracias por venir. Por favor, el placer es nuestro. Viste que le contaba que tenemos que dejar la posta a los jóvenes que la toman con responsabilidad. Y yo te agradezco que cantes en serio. Porque esto, viste, algunos dicen, vamos, joder, no, es que buena música. Nada, no hay que defenderla porque a la música nadie le pega. No, no, pero cual. Simplemente hay que hacer lo que uno siente y lleva. Y viene la historia propia, ¿no? Tal cual. Eso es lo que pesa también. Decir, puta, tengo a mi viejo a mi lado, tengo a mis amigos, tengo a alguien que me espera a la vuelta. Entonces hay que hacer las cosas bien, ¿no? De eso se trata, es cierto. Armando Tejada Gómez, uno de los grandes reformistas del cancionero gran nacional, poeta. Allá por 1964, junto con el Nero Matos, la Negra Sosa. Y justamente viene Ariel Ramírez y visita en San Juan. Y ahí nace esta hermosa samba, ¿no? Samba, sí. Que tiene la historia vigente. Y está bueno que la cante.
Sí, Cuyo para nosotros tiene algo muy particular. Para mí, sobre todo, yo vengo de familias, músicos. Mi abuelo antes tocaba con nosotros, éramos tres generaciones. Epa, qué lindo, ¿no? Sí, él me enseñó a tocar la guitarra. Bueno, te cuento una breve historia. Sí. Yo era muy chiquito, tenía 2 o 3 años y ya tarareaba las canciones, los veía cantar en el living de casa a ellos, a mi papá y a mi abuelo. Sí. Y le decía, repetímela de vuelta, quiero cantar, repetímela de vuelta. Entonces la cantaba muchas veces y yo sin saber leer ni escribir, me aprendía las canciones. Así. Y bueno, transité con mi abuelo y mi viejo grandes años, así de a poco. Y a los 11 años él me enseñó a tocar la guitarra y bueno, ya después fui creciendo solo, con otra banda, conformé una banda, así que bueno, de a poco, pero siempre con la música. Eso te decía, y pesa la historia de tener el viejo ahí, me contaste el poder. Tal cual. Claro, ¿no? Sí. 422, 435, 30, 88, 72. Enseguida estamos saboreando las empanadas varas espectaculares de Rotisería El Pollito. Mi amigo Pablito Urquiza, ahí en la avenida Mitre, 1307. Que el próximo fin de semana nos agrandamos en calidad, en prestigio, en esencia, porque nos trasladamos a un coqueto local ubicado en la avenida Aviador Origones 161. Desde Villa Mercedes hacia los cuatro puntos cantorales de la patria. Sigue, Franco, dale, Franco Cabullo, ponele, hermano. Vamos a cantarle a Cuyo, atrás las sierras. La Transerrana de José Luis Aguirre. Mi cueca suena Cuyo cuando comienza. Mi cueca suena Cuyo bonito cuando comienza. Pero ella en algo se diferencia, que por ser transerrana es cuyana y cordobesa. Déjeme que le cuente, compadre, cómo es la cosa. Es cordobesa, mi tierra hermosa, y es un portal que se abre hacia Cuyo como una rosa. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa, porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. De mi pago, las más cantadas, las mozas de mi pago bonito, las más cantadas, traen la frescura de una mañana, y como son de lindas las mozas, son las tonadas. Seguro se dio cuenta, compadre, ¿cuál es mi pago? Río Tercero, cielito que amo, saltadito al azul de sus llanos, suenan cuando hablo. Cueca cuyana y cordobesa, si es de un lado o es del otro, ya no interesa, porque es inconfundible, cuequita, tanta belleza. Digamos, es medio poco común escuchar un cordobés cantar cueca cuyana, ¿no? Es cierto, es cierto. Sí, es pero cierto. Es la esencia, es la música. Tal cual. Bueno, bueno, te decía de mi abuelo que él le gusta mucho la música cuyana. Ajá. Y junto con él, mi tío, mi viejo, la han inculcado en mí, por así decirlo. Bárbaro. Yo cuando era chiquito que empecé, tocaba valses cuyanos, bueno, tonadas. Qué bárbaro. Me gusta mucho y aprecio, respeto a la música cuyana y me gusta mucho. Sí, respetar. Sí, tal cual, es cierto. Decía viejos poetas, ¿no? Y viejos músicos, Astor Piazzolla,
un transformista del tango, sí, manifestaba que la música es la lengua universal de la humanidad. Y yo creo que en este pentagrama musical de los distintos lugares es poder respetar y expresar. Muchas gracias. Y hoy, ¿cómo continúa todo esto? Digamos, hoy están aquí en Villa Mercedes, están en el prófugo, porque viene a trabajar el prófugo de la Llana. Sí, sí. Ustedes, está Carlito Toro. Realmente, una grilla extensa en la peña. Muy linda, ¿no? Sí, están, sí. No, están los pentagramas. Los pentagramas son de terror. Ahí está el gato querido. Sí, son muy buenos, los queremos mucho y son muy buenos cantantes. Ajá. Y son los responsables que aquí en Villa Mercedes, los jóvenes generalmente, vayan a las peñas con el pañuelo en la mano. Es muy bueno. O sea, para bailar se ha dicho. Más vale, así va a ser. Y está linda, ¿no? Así que, y así después, ¿cómo sigue tu trabajo? Tu, bueno, venimos de... el jueves estar en Río Cuarto, pasamos para acá, para Villa Mercedes, a tocar. La idea es tratar de expandir. Bueno, venimos de un verano extenso, participé del Precosquín, bueno, vamos a resumir un poco, varias cosas. Venimos con un verano muy, muy lindo, cargado, de mucha actividad musical. Fui ganador de una sede de Precosquín, entonces participé, estuve en el escenario, estuvimos en espectáculos callejeros. Realmente a medida que pasan los años uno va creciendo, va incorporando, innovando y aprendiendo, que es lo más importante, y de eso se trata este camino para mí en particular y para todos ellos, ¿no? Sí, seguro, que ¿no? Es lo más importante, andar y aprender. Nosotros estamos todos los años, vamos a Cosquín 3 o 4 noches y hemos podido visitar y ver los jóvenes nuestros, ¿no? Cuando hablo de los jóvenes nuestros hablo de los jóvenes del país. Sí, sí. Y que realmente con mucho talento y sacrificio van a buscar la oportunidad. No es que están esperando que le venga la oportunidad. No. Así es, don Alberto Cortés decía, caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Es muy cierto. Seguí caminando, muchachos. Muchas gracias. Pónale otra, dale. Vamos nomás. Bueno, esta es una chacarera que me pertenece, en música y en letra de un amigo, Alejandro Placé, de Mar del Plata. De aquellos tiempos. Primera. Y su canto. Ay, si yo pudiera volver algún día a los días felices de la infancia mía. El perfume acalma, hay olor a guerra. Volver a esos tiempos, volver a esos días donde el sol brillaba y era tan linda la vida. Cuando era chango, mi pago y su gente de paz y trabajo. Ay, cómo ha cambiado, todo es tan distinto. Hoy tiempos de odios, penas y enemigos. Quiero ver mi pueblo hoy de otra manera, te pide intentarlo esta chacarera. Volver a esos tiempos, volver a esos días donde el sol brillaba y era tan linda la vida.
que esta es tuya. Sí, sí, en música es mía, en letra es de un amigo de Mar del Plata. Estoy, bueno, hace poco tiempo que estoy empezando con temas, obras propias, musicalizar, componer algunas letras. Que... ¿Sabés qué, Franco? Hay un mensaje que nos llega que no es del prefijo de Villa Mercedes. Uh-huh. Del 35-71, puede ser, dice la familia Broto, que le manda 35, un abrazo. 35. Bueno, hay gente que lo ve en distintos lugares. Hoy la tecnología nos lleva a... Nos lleva, a sí, bueno, de hecho, nosotros en la red... ¿Ah? No sabemos dónde andamos, viste, por es la cierto, imagen es cierto. Y el sonido. Y mandamos un saludo grande, creo que es de Río Tercero, sí. De la zona, de allá, así que mandamos un abrazo grande a toda la gente. Gracias por ser tan gentiles y poderlo incorporar. Ah, bueno, muy bien. Un beso grande a la familia que nos está acompañando y esto es nuestro. Hay una señora que se llama Leo González. ¿Cómo le va, Leo? ¿Qué dice? ¿Sabe que...? Cuando no está, extrañamos su mensaje y siempre nos da esa palabra de aliento. Igual que su asiste Chenique, que siempre están del otro lado. Y dice, che, ¿por qué no va? Y dice, está saliendo mal, está saliendo esto. Y eso es la gente nuestra. Mira vos. No, la gente nuestra. La gente que esta gran creación de Juancito Ojeda hace 13 años, nuestro director, nos permite que sí, tengamos esa confianza que nos llame. Tal cual, qué bueno. ¿Sabés que estaba hace un par de años en Cosquín? Estábamos en la peña de Paola Bernal. Ajá. Cantaba Rienda Suelta con el PT, con los hijos. Le hacía en bombo Juan Saavedra. Sí. Y cantaba el Duende Garnica. Y en la parte esa que canta El Olvidado, y se levanta, te cagónica que canta un argentino, era la juventud que levantaba los brazos y gritaba con energía. Esa es la energía que vienen los jóvenes cantores. ¿No? Tal cual. Puede ser que sí. Sí, sí. Yo te veo cantar con tantas ganas. Que sí, y bueno, lo hago parte mío, ya sea... Totalmente. Pero ya sea una obra, por ejemplo, Volveré Siempre a San Juan, o músicas o cosas que te llegan, te hacen sentirlas, ¿no? Y tratar de expresarlas. Eso es lo que yo justamente quiero y trabajo en eso, de tratar de transmitir cosas, obras. A veces también está la murga, por así decirlo, de festival o de meter chacarera para que bailen los bailarines, y es hermoso porque interactuar la música de uno y los bailarines es tan lindo, pero también es muy importante tratar de decir o de llevar más allá lo que dicen las obras bueno, las grandes obras que hay en el cancionero. Bueno, te cuento, nosotros los Villa Mercedero tenemos dos bailarines en la selección nacional de baile. Bien. Vendría a ser el ballet nacional. Una es Jimena Vicetti, que el papá está acá, y el otro es Juan Manuel Vicetti, que son primos. Y Juan Manuel, que es director de la Academia de Danza Folclórica Argentina, Rincón Nativo, está dando un seminario aquí en Villa Mercedes. El abrazo para todos mis compañeros, la categoría de adultos, ¿no? Los pendeviejos, de Rincón Nativo, salud, que grande. Estamos trabajando y que hoy, en este momento, lo están disfrutando. Leo González lo quiere saludar a Sebastián Busto, que está de cumpleaños. Y pide que le dediques algo. ¿Sos capaz? ¿Cuyano? Lo que diga vos. Bueno, no sé. ¿Qué podemos llegar a hacer? Bueno, dale. Ponelo. ¿Ah? Nosotros estamos en el 422 435 3088 72. Simplemente cante tradición. Bueno, vamos con esta chacarera que se llama Chacarera de un Amor. Es de Javi Caminos. Así que, bueno, se la dedicamos al compañero. ¿Cómo no? Vamos. Al tiempo pude cantarle a un amor al que no tuve ni tengo. ¿Quién se llevó la ilusión? ¿Quién se ha robado mi sueño? Desalma la soledad por no tenerte en mis brazos. La melodía que hoy fui nació siguiendo tus pasos, los pasos que nunca vi, pasos que sigo esperando.
siento el dolor del que vive de recuerdos. Será porque ya aprendí a no encontrarte hace tiempo. ¿Dónde estará el corazón? El que sepa lo que siento. Chacarera de un amor del que no tuve ni tengo. Aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. Segunda. ¿Cómo será la canción de aquel que mira los ojos, de aquel que un día fue amor, del que vive sin despojos, sin conocer soledad, sin conocer lo que somos? ¿Cómo será la canción del que vive de recuerdos, recuerdos de un desamor, teniendo miedo a un encuentro que no sabe si es verdad, que no conoce si es cierto? Si no te tengo será porque no quiero perderte. Si no quiero conocer es porque quiero tenerte. Y si no soy lo que fui será por lo que fui siempre. Chacarera de un amor del que no tuve ni tengo. Aquel que nunca existió, aquel amor del silencio. Grítame de donde estés, a ver si un día te encuentro. Muchas gracias. Sí, esta noche 22:30 abrimos las puertas en el Salón Emociones Únicas en Laínez 629, la Peña del Prófugo. Realmente iba a estar, Franquito. Con toda la banda, con todo. Contame quiénes son los muchachos. Bueno, arrancamos mi viejo, a mi derecha, Ernesto Cabullo, de la ciudad de Río Tercero. Juan José López en bombo, hace batería, pero bueno, ahora está con el bombo. Diego Camertoni en bajo. Darío Delgado, primera guitarra, que se incorporó hace poquito, así que estamos estrenando. Y bueno, Franco Cabullo, todos de Río Tercero. Claudia, señora de Alejandro Placé, de Mar del Plata, les manda. Uy, bueno, Alejandro Placé es el autor de... el que hizo la letra de aquellos tiempos, de la chacarera que le pusimos. Qué placer que nos estén viendo. Qué placer. Un abrazo grande, hermano. Gracias, gracias. Saúl, bueno, te felicito por el programa. Muy bien. Héctor... Héctor Cabrera, Cabrerita, gracias por vernos, hermano querido. Les mando un abrazo, un amigo. Muchísimas gracias. Humberto Torres saluda desde Buena Esperanza. Felicitación. Buena Esperanza está a 125 kilómetros de aquí. Villa Mercedes, la entrada, tiene 515 kilómetros, metros sobre el nivel del mar. Es el ingreso a las planicies meridionales de la provincia de San Luis. Ajá. Y justamente Buena Esperanza es la capital del departamento mayor de nuestra provincia, que es Gobernador Gupuy. De ahí nos están bien. Qué lindo. Qué gusto y qué placer. Muchas gracias. Le mando un saludo de parte de todos nosotros a toda la gente, de toda la audiencia, de todo el país, porque tenés un excelente programa y ya nos han dicho. Así que gracias, Negro, a vos. Gracias por la invitación. Ha sido un placer enorme. ¿Con qué nos despedimos, hermano? ¿Vamos con Chacarerita? Bueno, sabes que nosotros estamos orgullosos que venga. ¿Me entendés? Que tu viejo te venga haciendo el aguante con los amigos. Viste que esto... no voy a ser que alguna vez escribió José Ángel Trelles. Disfrutalo ahora. Porque José Ángel Trelles escribió El amigo que hoy necesito y ya no lo tenía. Bueno, esta chacarera de un amor, habla del padre. O sea, no es de un amor de una novia. No, es referida al padre. Que muchos, bueno, no la conocen. Bueno, hay que hacerla conocer. Tal cual, así es. Hermano, chao. Muchas gracias, un placer enorme. Gracias, querido. Gracias. Dale. Póngale. Vamos. Señor.
Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, puedes saber de tu tiempo, de tu raíz, tus entrañas. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Has de volver a la vida en los primeros acordes y cerrar las heridas de la hacha cruel de los hombres. Has de volver a la vida en los primeros acordes. Seis lagrimitas de estrellas han derramado en tu sombra, oscura tu luna llena, se ha de encender con tu copla. Seis lagrimitas de estrellas han derramado en tu sombra. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Y el viento en la vida la sentida y el corazón bien adentro de aquellas hojas dormidas por el otoño y el viento. Ay, si pudiera contarte bien despacito al oído el despertar de las aves y el acentito del río. Ay, si pudiera contarte bien despacito al oído. Cuando se seque mi árbol quiero encender tu destino, estremecerme en las manos de algún cantor peregrino. Cuando se seque mi árbol quiero encender tu destino. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero sembrar en tu caja semilla de chacarera. Guitarra, dame tu magia para cantarle a mi tierra. Este próximo 16 de abril a las 11 horas te esperamos en la Sala Central de Exposiciones de la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra interactiva Homenaje a María Elena Walsh, un viaje maravilloso, una muestra participativa para compartir entre grandes y chicos. Urquiza 33. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si estás manejando, no uses el celular. Así podrás evitar distracciones que podrían involucrarte en accidentes de tránsito. Tu familia te espera. Municipalidad de Villa Mercedes. En Alpes SRL, Montevideo 876, empresa mercedina, transporte, mecánica, tecnología y prestigio a su servicio. En Alpes SRL, desarrollando autos y colectivos eléctricos, Montevideo 876. Colonial Parque Hotel, ruta 7 y 55 Norte, habitaciones de primera, parque, piscina y salón de fiestas. Colonial Parque Hotel, un lugar confortable para una estadía agradable. Restobar, pizzas, picadas, carnes, pastas, la mejor cocina. Reservas al 2657-424670 o 2657-670744. Colonial Parque Hotel. Ve todo, 25 de mayo y Rivadavia.
frente Plaza Sarmiento. Bicicletas, calecitas, triciclos, asadores, reposeras, artículos de pesca, todo para el camping. Taller de reparación y venta de repuestos para bicicletas. Financiaciones, recibimos tarjetas de crédito y débito. De todo, 25 de mayo y Rivadavia, frente Plaza Sarmiento. Hotel Colonial Resto Bar, un lugar para disfrutar en familia o con amigos. La mejor cocina, exquisiteces de la cocina italiana, carnes, tragos. Hotel Colonial Resto Bar, ruta 7 y 55 Norte. Reservas al teléfono 02657-424670 o 2657-670744. Hotel Colonial Resto Bar. Agencia número 43, La Herradura de la Suerte, de Tony Muñoz, Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Telequino, Raspaditas, más todo lo que usted se imagina en juegos de azar. Amigo apostador, La Herradura de la Suerte lo está esperando en Fuerte Constitucional 231, teléfono 425-968. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si estás manejando, recordá que la prioridad de paso le pertenece a quien está a la derecha. Está a la izquierda del otro vehículo y debe detenerse. Está a la derecha del otro vehículo y puede avanzar. Solo en caso de emergencia. Todos los vehículos deben detenerse y permitir el avance del vehículo con dicha emergencia. Luego se respeta el mismo proceso. Tu familia te espera. Municipalidad de Villa Mercedes. Lubriservice El Pinta, León Guillé 510, cambios de aceites y filtros, lubricantes para autos y motos, anticongelantes, refrigerantes, grasas para rodamientos, aceite para motores de dos tiempos, siliconas, cera para autos, marcas líderes en aceites, ELF, Selenia, YPF, Total, filtros, línea agro, horario de comercio, mano de obra especializada. Lubriservice El Pinta, León Guillé 510, el mejor servicio. Este próximo 16 de abril a las 11 horas te esperamos en la Sala Central de Exposiciones de la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra interactiva Homenaje a María Elena Walsh, un viaje maravilloso, una muestra participativa para compartir entre grandes y chicos. Urquiza 33. Roticería El Pollito, Avenida Mitre 1307. Asado de tira, pastas caseras, gran variedad de pizzas. En empanada, todos los tipos, escabeches, ensaladas, postres, bebidas. Los mejores pollos a la parrilla y pollos rellenos. Delivery 42-35-35. Prestigio y calidad a su servicio. Roticería El Pollito, Avenida Mitre 1307. Vivero El Ombú. Somos productores y tenemos para ofrecerle plantas de interior y exterior, plantines florales, plantas de estación, fertilizantes, tierra mejorada. Venga, visítenos en 9 de julio 718, teléfono 1531-3211. Vivero El Ombú, los mejores por naturaleza. Te veo, te acompaña. Siéntate a mi lado, hablemos un momento. Tengo algo que decirte que tú debes saber. Es cierto que te amaba, no me arrepiento. Pero el amor se escapa y ya no ha de volver. No quiero que te afanes pensando que tal
que me quede a tu lado. Prefiero no mentirte, ya nada puedo hacer. Te juro que en verdad ya lo he pensado. Para decir adiós, vida mía, y que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Comprendo por mi parte tu triste decisión. Y aunque el corazón lo tengo herido, si no puedo tenerte, entonces pues adiós. No podremos fingir cuando el amor se ha ido. No quiero que te afanes pensando que tal vez lloré que te quedes a mi lado. Guardemos el recuerdo de la primera vez, del amor que ambos hemos dado. Para decir adiós, vida mía, cuando el amor al fin se haya ido, acuérdate de mí algún día. Para decir adiós, solo tienes que decirlo. Para decir adiós, vida mía, estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Para decir adiós, vida mía, que estaré por siempre agradecido. Me acordaré de ti algún día. Para decir adiós, solo tengo que decirlo. Sirvo otra copa de caña doble y en vaso grande, pa' ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Era una buena moza, de ojazo negro y de buenas carnes, una morocha de esas que en este barrio no ha visto nadie. Su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros. Sus trenzas eran negras, mucho más negras que las sabaches. El color de la noche se vestiría y se enlutase, y a su boquita fresca la perfumaba una flor del aire. Mi rancho
rancho era una gloria, yo el más dichoso de los amantes. Y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco, cuando una tarde llegué del campo con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Ahí el rancho vacío, muerta las brasas, revuelto el catre. Y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. Y en un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle: adiós te dejo el chico, me voy con otro a Buenos Aires. Como si el cuerpo se me cortase. Eché mano a mi daga que se movía pidiendo sangre. Y al escuchar el llanto del angelito que me llamaba, como diciendo: tata, te necesito, vení a buscarme. Mala y esas mujeres que tienen hijos, ¿por qué los paren? Pa' que parezcan guachos, siempre ignorando quién fue la madre. No habrá quien la proteja, se estará riendo la miserable. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa hasta emborracharme. Por eso tomo, mozo, sirvo otra copa. Quiero olvidarme. Caminos polvorientos rumbeando para el sur, a su vera los campos sombreados de chañar, me traen el recuerdo del tiempo de la infancia. Parece que ahora afuera me acerca un galopar. De pronto en el traslome te veo, escuela mía, humilde y orgullosa con tu chapa de sí, tu techo cobijando los niños de este tiempo, siguiendo tu destino, escuela de San Luis. Supieras, escuelita, que agradecido estoy. Se acuerda doña Mecha, maestra sin igual, esas horas de clase que nos solía dar con un solo recreo, ¿por qué no volverá? Todo en la vida pasa, porque es ley natural. Nosotros pasaremos como ser terrenal. Pero mientras yo viva, escuela tú estarás. Prendida en mi recuerdo, fuiste el segundo hogar. Olvidada en el campo como habrá tantas otras, sirviendo así a la patria, soldado del saber. Tus hijos no te olvidan, tampoco a doña Mecha, maestra, madre, hermana, como ella solo fue. Y si el tiempo es medida y al transcurrir me aleja, los recuerdos me acercan y así te vuelvo a ver. Supieras, escuelita, agradecido estoy. Se acuerda doña Mecha, maestra sin igual, esas horas de clase que nos solía dar con un solo recreo,
¿por qué no volverá? Todo en la vida pasa, porque es ley natural. Nosotros pasaremos como ser terrenal, pero mientras yo viva, escuela tú estarás. Prendida en mi recuerdo, fuiste el segundo hogar. Ahí estamos de regreso. Estas son las cosas que nos permiten aquellos que se van para siempre, pero nos dejan la obra. Y uno se emociona. Se emociona verlo a Lenzo Ducré, cantorazo de tango, que allá por donde voy a andar esta noche, si Dios quiere, el Potrero de los Funes, sufrió un ataque cardíaco y se fue para siempre. Con su ilusión intacta, quienes los conocimos, somos testigos de las ganas que tenía de seguir cantando y seguir viviendo. Y justamente con la flaca Rizzati, verlo a Juan Lucero. Y así son las cosas que nos permiten los archivos de canto y tradición. Los otros días nos envió un mensaje Sandra Escudero, la hermana de Susana. Y esto es así. Un saludo para Mario Gazzari y Hugo Sayavedra. Bueno, de Felipe Soria. Felipe, querido, ¿cómo te va? El Piqui Silvera le mandaba un abrazo recién a Franco Cabullo, que nos está viendo. Gracias, Piqui, cuando creas conveniente. Vos sabés que siempre están dispuestos nuestro programa. Fabiana Rojo. Ah, ¿cómo te va, Fabiana? Qué gusto saber que estás del otro lado. Un abrazo, Víctor, desde Villa Dolores, nacida en Río Tercero. Fabiana Rojo, cantoraza de la Sierra. ¿Ha venido alguna vez aquí? Ya sabes, amiga del camino, hermana de la vida y, como decimos en Cuyo, comadre querida. Esta noche voy a estar ahí en lo de Peque, ahí en, trabajando en Potrero Los Funes. Vienen los hermanos Videla de San Juan. Está la seña de San Luis, Cara y Cepa, que son de Mendoza, los chicos. Y bueno, y va a estar Gaspar Gisugo de la provincia de Córdoba. Y esto es así, buscar los caminos, andar recorriendo la patria cancionera, como lo hace en esta apertura nacional Carlos Prófugo Layana, y Dios los cría. Thank you.
siendo la utopía que defiendo con el pecho fiero como el espinillo. Soy tizón que sigue ardiendo, soy la marca en tu camino, soy el beso que yo espero. Quiero ser aquel ponchito que te cubre las tinieblas, manantial de agüita fresca donde lavas tus tristezas, ser la cripta de tu llanto, ser tu página incompleta. Soy el fuego que arde lento, resplandor de aquel delirio. Soy lo cierto de lo absurdo, soy secreto, soy el niño. Soy el juego que no aprendo, te lo dije, soy bohemio. Como el agua de tu río, me llevo todos tus miedos. Yo me subo a tus figuras que tu cuerpo va tejiendo. Soy la esencia de la luna que tu boca está durmiendo. Prófugo, querido amigo. ¿Cómo andás, hermano? Gracias por venir, hermano. No, un placer, la verdad que contentos, contentos de venir. Recién había entrado al estudio y dije, yo estuve acá. Sí, hemos venido con la que viajera, hemos venido a un evento que habían hecho los chicos de la Academia de la Patria. Sí. Así que volver de nuevo para nosotros y más con este proyecto nuevo, este proyecto que hace poquito están dando y tiene su comienzo aquí en Villa Mercedes, justamente. Por eso cuando dijimos, che, hay que presentar este disco Soy, lo íbamos a hacer acá en Villa Mercedes, la Casa de la Música nos abrió la puerta para grabarlo, sí, ahí, con músicos de acá, con los changos que son, la mayoría son de Villa Mercedes, uh-huh, de San Luis, y vinieron de Córdoba el Colo Milani y Laurita Repesa a grabar también, uh-huh, y bueno, grabó Jorgito Luján, el Nico Zárate, grabó todo. El... ¿Alguna vez los he visto? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Nico, hola Nico, hola. Gato, gracias. Y el gatito, bueno, un gran compañero personaje desde hace muchos años. Hoy lo tengo, está allá en Córdoba, así que cuando voy para allá lo agarro y cuando vienen para acá los vuelo a agarrar. Compañero de ruta, ¿no? Compañero de ruta. Qué bueno que está esto. Compañero, ¿no?, de ruta. Y esto para nosotros es una alegría enorme. Yo me acuerdo que los conocí justamente cuando La Patria, en el 2010, ese día jugaba Argentina-Alemania, perdimos 4-0. 4-0, lo vimos en el camino nosotros. Y sucede que estaban acá y le digo que siempre había un motivo para vivir, para gritar viva la patria. Sí, señor. Hemos caído futbolísticamente. Futbolísticamente. Pero somos tan pasionales en eso. Que, bueno, pasional como la música que hiciste, sí, diciendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Esto es parte del disco. Este es justamente el tema Soy. Es un tema mío y que es un poco la punta de lanza de este proyecto que teníamos hace mucho tiempo, tenía ganas de hacerlo. Nosotros con los changos en la callejera, bueno, yo la armé junto con ellos y ya, sí, en un momento tenía muchas ganas de hacer otra cosa, de hacer otros temas y cuando se lo planteé, me dieron el apoyo, todo, así que bueno, gracias a Dios, lo podemos poner en marcha. Ah, saludo al prófugo La Llana de parte de Chicha. Chicha. Del grupo de adultos de La Paz. Sí, o sea, sí, 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 sí. Che, qué linda, ¿no? Sí, 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 bueno, sí. Che, Rosita Pochetti, gracias por el saludo. Dice, hermano, saludo a Nero Guine. Bueno, sí, ellos son los cantores. sin ustedes, esto es... Bueno, enseguida charlamos de La Peña esta noche. Dale, 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 dale. Dale, dale. ¿Cuándo quieras? Se le jugamos todo. A sí, ganar. Señor. 422, 435, 30, 88, 72. Estamos en el mundo, no sabemos dónde andamos. Porque en www.jo-producciones.tv.com.ar nos pueden ver. En YouTube, JO Producciones TV también. Y si no, Juancho Ojeda en el Facebook, Canto y Tradición, o el de Víctor Rubén Aguilera. Canto y Tradición, apertura nacional. El prófugo La Llana. Dale, hermano. Querido río,
mano en prueba de que te quiero. Esta zambita te canto en prueba de que te quiero. Esta zambita te canto. El gana la calle Angosta y el río Quinto también, y en la calle 25 los bretes y el terraplén. Y en la calle 25 los bretes y el terraplén. Lugares que supe andar de cuando era muchacho, los que llevo en mi memoria y en el criollo corazón, los que llevo en mi memoria y en el criollo corazón. Dedicaba una tonada, cantaba una serenata, dedicaba una tonada. Y con el último acorde, desde una abierta ventana, recibía la sonrisa de alguna linda. De cuando era muchacho, los que llevo en mi memoria y en el que yo confeso, los que llevo en mi memoria y en el que yo placer, un placer. Samba Mercedes. Emblemática nuestra, Recuerdos Puntano, Rubén Moreira, un mercedino, que después junto con Alfonso y con Zavala se fueron a integrar los Toperos de Pampa de Achar, Marcos López, le puso la letra, Alfonso la música, era el Villa Mercedes de la década, fines del 50, principios de la década del 60. Hermoso, hermoso. Yo, más allá de la cantidad de amigos que uno tiene y el amor que le terminó teniendo este Villa Mercedes, que también hace que uno se venga que acá, este tipo de temas, se lo escuché un día al gato en una guitarreada. Ah, qué lindo. Al gatito y le dije, gato, qué lindo, qué es eso. Y bueno, y también lo hacen también con Pentagrama, que esta noche también van a estar. Y para mí es un gato, es una samba, pero preciosa, preciosa. Para y me encanta. Cualquiera. Obvio. 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 Samba, ¿a qué hora abrimos las puertas? Las puertas se abren 22:30 horas. Uh-huh. Eso va a ser puntual a 22:30, uh-huh, porque es, dentro se va armando, obviamente durante todo el día se está armando y adentro se está armando todo un show muy lindo, entre luces, pantallas gigantes. Uh-huh. Va a venir el locutor que teníamos nosotros en La Peña que baila en Cosquín. Uh-huh. Y bueno, va a haber muchos amigos. Bueno, Carlos Toro, los chicos de Pentagrama, van a estar el grupo Huacay, Franquito Cabullo. Y después, bueno, amigos que se van a acercar a tocar, Matías Chaín, también quisimos traerlo de acá. Y va a haber unas pistas de baile grande, va a haber locro, empanada, pero queremos darle un ámbito diferente a La Peña, un ámbito diferente, y justamente por eso también vamos a estar trabajando. 10:30 en punto se van a abrir
las puertas y va a largar 11, bueno. 11 de la noche puntual, así ya tenemos todo, durante toda la noche. Van a venir invitados algunos chicos de la Cautana, los chicos del Garroba también, así que... Van a estar. Va a estar muy lindo, va a estar saludos muy lindo. Saludos para el Carlos Prófugo de la Llana, Martín Tomás, si dices. Martín Tomás, sí. Y saludos para el Nico Ávila, el Gastón Zárate. ¿Sabes que con Jorgito estuvimos una vez él? En la orden. Y yo tuve la primera, la gran posibilidad que ver por primera vez que a la cueca nuestra de Calle Angosta la bailaron, no sé, 500, 700, 800 mil parejas ahí. Porque justamente la callejera, que se había suspendido un día, dos días antes por la lluvia, dice Chaco Andrade, dice las tres Marías del Cielo, no se llama así, sí. Se llama San Juan, entonces San Luis, cueca, cuyar, y largó la Calle Angosta. Entonces, yo tengo como referencia, yo le preguntaba, le dije al Pepe Vicetti, le digo, Pepe, ¿sabés? Y no sé, dice, si no eran mil, pegaban el palo, porque sí, sí, el sí. Más federal de los festivales. Y muchísima gente, muy multitudinario, y lo que bueno que tiene el festival, que por ahí en otros festivales más grandes no se hace, que se baila mucho y se baila de todo. Desde Cuecas Culana, a Huella, a Guairamullo, a Remesú, lo que le toque es los changos bailan, Jota Cordobés y todo. ¿Cómo le va a los padres de Lorenzo Ducre? Es la historia nuestra propia, lo que nos dejaron. Es el reconocimiento y la vigencia propia de los cantores. Simplemente. ¿Dónde toca que los puedan sí. Ahora, esta noche, en el salón. Esta noche en el salón Emociones Únicas. Ahí en la calle Lainez, 629, donde era el viejo, era el Zoom anteriormente, sí. Y vamos a estar ahí, como decía recién, a partir de 22:30 se abren las puertas, servicio hermoso de cantina, una grilla hermosa, vamos a disfrutar la fiesta del bailarín. Para ser más claro, le digo, en el barrio de las 8:28, ahí nomás, va a ser, los ubicamos geográficamente, ahí esta noche. Sí, señor. El Carlos, Prófugo, La Llana. Y Dios los cría. Y Dios los cría. ¡Póngale! ¡Síganlo, amigos! Sí. Vamos a hacer una chacarera hermosa de nuestro norte cordobés. Oh. El Ica Novo supo pintar una de las mejores piezas musicales. Pudo pintar completo lo que es nuestro norte cordobés. Volver a mi sierra, pasarme el día por ahí, bañarme por Sauce Punco y en Dios Funes tranochar. Tarareando entre los churquis hasta San José llegar, donde el verde es menos verde y se huele el salitral. Domingo por la noche sí puedo encontrar lugar a dar vueltas a la plaza hasta empezarme a marear. Esta chacarera bien chungana viene justo a Piquillín. La llevo siempre en el alma para no olvidarme que soy del Chilín. Tengo a dónde volver. Esa chacarera es bien chungana, tiene gusto a picar.
Chiquillín. La llevo siempre en el alma para olvidarme que soy de Chilín. Claro. Sí, lo está mandando la gente de acá del barrio de Rivera. Dice un saludo para el gato, que de aquellos lugares, ¿cierto? Bueno, para los chicos. Bueno, yo, oriundo de Villa Celestina. Sí, ¿verdad? De la Villa Celestina. Dice, lo estamos viendo y nos encanta. Dice, mandamos un abrazo. Bueno, bueno. Che, Pablito Sanabria, ¿cómo te va, hermano? Pablito Sanabria es un peluquero de aquí de Villa Mercedes. Es que me arregla el mate del lado de afuera. ¡Apa! Sí, ¿verdad? Adentro. Sí, bueno, y dice, realmente les encanta. Dice, la verdad se han pasado. Es muy bueno. Y Juancito, te mando un abrazo, Pablito Sanabria, porque es los que se fueron, pero están. Son los que recordamos acá, ¿no? Sí, señor. Sí, así, señor. Esto es lo más lindo. Y el Flaco Fernández, que nos manda un abrazo para todos, dice que va a ser el cumpleaños para el mes de junio. Bueno, muchas gracias. Hermano, estamos contentos porque venía a presentar el trabajo acá, porque te largaste solo, porque vas cumpliendo el sueño. Y a lo mejor el viejo, que empujó tanto. Tal cual. Los votos de aquellos antiguos lugares donde tal cual. Te estás girando hoy. Tal cual, tal cual. Mostrando que podés, ¿no? Y así, que lo logras. Así es, creo que esa es. Siempre, ayer justamente charlábamos con los chicos de Franquito Caullo, que son, obviamente, Franquito es mucho más joven que nosotros, y nosotros siempre decimos, esto es un camino largo, difícil, pero es tan constante, para que sea necesariamente posible, tiene que ser constante. Sí. Y no te queda otra. Y hoy, por ahí, empezar a rescatar frutos de todos los sembrados mucho tiempo. Y creo que parte de todo esto, mi viejo era un visionario. Hoy, justamente, este tipo de peña que vamos a hacer hoy era un poco el sueño de mi viejo, que lo pudimos hacer con la callejera, con la peña que baila en Cosquín. Y el hecho de poder hacerlo es buenísimo. Yo, ahí en la Academia de la Patria, estoy bastante, y vos por ahí escuchás y seguís escuchando temas del Grupo Instrumental Soberanía que tenemos con él. Y como decís vos, eso los hace seguir vivos, y eso es bueno, y creo que sigue vivo en parte de lo que hago. Sí, un abrazo para la gente de la Federación Gaucha de la provincia de San Luis, que está en Villa Mercedes, está en la fiesta del ternero. Esta noche, Oscarcito Pereira y a Darío Pringle y a todos, bueno, el abrazo como siempre. Esta noche les voy a contar en San Luis de este poncho sanluiseño, allá en Odepeque. Pero ahora, en Canto y Tradición, seguimos escuchando a Carlos Prófugo, La Llana. Y Dios los cría. Póngale. Sí, señor. Un, dos, tres. Va. Como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montarás. Prenderé mi sangre con su rojo zapucay, y seré en el surco mi sombrero bajo el sol. Faro de luz, algodón que se va, que se va, que se va. Plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor quiero. Yo, algodón que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, de un ranchito borracho de sueños y amor quiero. We'll be right back.
Corrientes, Begoño, Barranquera ya se ve. Y él la costó un acordeón, gimiendo va su lento llámame. Rumba la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebra, chera y montana, prenderá mi sangre con su rojo zapucay, y será en el sur con mi sombrero bajo el sol faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, y un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo, quiero yo. Sí, señor, Ramón Gumercindo Sindales. ¿Qué? Ramón, allá. Sí, señor, qué lindo niño. Sí. Un saludo muy grande para Nico y Gastón. Ay, pa. Eso. De los Zárate no sé cuál será el mejor. Dice, no. No sé cuál será el mejor de los Zárate. Según él es él. Y según él es él. De la mamá Pato. De la mamá Pato. Bueno, el abrazo. Jorgito Villegas nos manda un abrazo a todos. Profe, los encontramos esta noche. Esta noche. Yo me voy a trabajar a esta primero. Noche nos encontramos ahí. Toda la gente, como le dije, quieren. Dos, tres, un par de anticipadas ahí en Santa Fe 89, los que quieran buscarlo ahora la siesta. Ajá. Y si no, esta noche allá, pero la verdad, anticipadas han quedado casi nada. Ajá. Así que va a ser un éxito re lindo, y como dijimos, Carlitos Toro va a estar, mi hermano. Ya viene. Ya viene, él va a estar esta noche también ahí con nosotros. Carlitos, nos conocemos hace muchísimos años, y es lo que pensaba recién, lo que decías de esto de andar y pelearla hace tanto, ¿no? Con Carlito nos conocemos del año 95 por lo menos, y de esa época yo le vi llegar una vez a mi casa con un saquito parecido a Mateico, negro, no me olvidé nunca, mucho más flaco, lindo, igualmente sigue siendo lindo, pero bueno, después de tantos años lo hemos tenido. Hemos tenido en su carrera impecable, yendo muy bien, y hoy tengo la suerte que va a estar también con nosotros, como decía, el grupo Huacay, Matías Chaín, los chicos de Pentagrama, y nosotros con Dios los cría, una pantalla gigante, va a ver todo, vayan a pasarla lindo porque va a estar lindo. Bueno, gracias, hermano querido. Muchísimas gracias a todos. Chicos, gracias, Jorgito, un gusto verte. Chao, Niquito. Chao, Nico, chao, hasta luego. Vamos, ponele, que andamos a mí. Dale, hacemos chaca machaca. En el recuerdo del corazón, donde cada la palabra, mientras quema el corazón, encontró una copla enamorada. En el recuerdo del corazón, chaca, machaca, chacarera, pero que resuena por mi voz, ardo llevando tu acento como espinas de cardón. Machaca, chacarera, bueno que resuena por mi voz. Se lleva con ella la riqueza, el aroma, siesta, pan y sol, y esta frescura en el alma, niña que me da su amor. Se lleva con ella la riqueza, el aroma, siesta, pan y sol. Machaca, chacarera, bueno que resuena por mi voz. Ando llenando tu acento con espinas.
de cardón, que marcha chacarera, pero que resuena por mi voz. De abril a las 11 horas te esperamos en la sala central de exposiciones de la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra interactiva homenaje a María Elena Walsh, un viaje maravilloso, una muestra participativa para compartir entre grandes y chicos. Urquiza 33. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si estás manejando, no uses el celular. Así podrás evitar distracciones que podrían involucrarte en accidentes de tránsito. Tu familia te espera. Municipalidad de Villa Mercedes. En Alpes SRL, Montevideo 876, empresa mercedina, transporte, mecánica, tecnología y prestigio a su servicio. En Alpes SRL, desarrollando autos y colectivos eléctricos, Montevideo 876. Colonial Parque Hotel, ruta 7 y 55 Norte, habitaciones de primera, parque, piscina y salón de fiestas. Colonial Parque Hotel, un lugar confortable para una estadía agradable. Resto Bar, pizzas, picadas, carnes, pastas, la mejor cocina. Reservas al 2657-424670 o 2657-670744. Colonial Parque Hotel. De todo, 25 de mayo y Rivadavia, frente Plaza Sarmiento. Bicicletas, calecitas, triciclos, asadores, reposeras, artículos de pesca, todo para el camping, taller de reparación y venta de repuestos para bicicletas, financiaciones, recibimos tarjetas de crédito y débito. De todo, 25 de mayo y Rivadavia, frente Plaza Sarmiento. Hotel Colonial Resto Bar, un lugar para disfrutar en familia o con amigos. La mejor cocina, exquisiteces de la cocina italiana, carnes, tragos. Hotel Colonial Resto Bar, ruta 7 y 55 Norte. Reservas al teléfono 02657-424670 o 2657-670744. Hotel Colonial Resto Bar. Agencia número 43, La Herradura de la Suerte, de Tony Muñoz, Quiniela, Quini 6, Loto, Brinco, Telequino, Raspaditas, más todo lo que usted se imagina en juegos de azar. Amigo apostador,
La Herradura de la Suerte lo está esperando en Fuerte Constitucional 231, teléfono 425-968. Consejo Municipal de Seguridad Vial. Si estás manejando, recordá que la prioridad de paso le pertenece a quien está a la derecha. Está a la izquierda del otro vehículo y debe detenerse. Está a la derecha del otro vehículo y puede avanzar. Solo en caso de emergencia. Todos los vehículos deben detenerse y permitir el avance del vehículo con dicha emergencia. Luego se respeta el mismo proceso. Tu familia te espera. Municipalidad de Villa Mercedes. Lubriservi El Pinta, León Guillé 510, cambios de aceites y filtros, lubricantes para autos y motos, anticongelantes, refrigerantes, grasas para rodamientos, aceite para motores de dos tiempos, silicona, cera para autos, marcas líderes en aceites, Elf, Selenia, YPF, Total, filtros, línea agro, horario de comercio, mano de obra especializada. Lubriservi El Pinta, León Guillé 510, el mejor servicio. Este próximo 16 de abril a las 11 horas te esperamos en la Sala Central de Exposiciones de la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra interactiva Homenaje a María Elena Walsh, un viaje maravilloso, una muestra participativa para compartir entre grandes y chicos. Urquiza 33. Roticería El Pollito, Avenida Mitre 1307. Asado de tira, pastas caseras, gran variedad de pizzas. En empanada, todos los tipos, escabeches, ensaladas, postres, bebidas. Los mejores pollos a la parrilla y pollos rellenos. Delivery 42-3535. Prestigio y calidad a su servicio. Roticería El Pollito, Avenida Mitre 1307. Vivero El Ombú. Somos productores y tenemos para ofrecerle plantas de interior y exterior, plantines florales, plantas de estación, fertilizantes, tierra mejorada. Venga, visítenos en 9 de julio 718, teléfono 1531-3211. Vivero El Ombú, los mejores por naturaleza. Te veo, te acompaña. Quiero cantarle a mi pago, al pago donde nací. Es un pueblito olvidado, La Toma, un pedazo de San Luis. Es un pueblito olvidado, La Toma, un pedazo de San Luis. Quiero cantarle a los montes, donde jugando crecí. Al río que baja del Rosario y a La Toma Vieja, donde está el fortín. Al río que baja del Rosario y a La Toma Vieja, donde está el fortín. La Toma, pago querido, cuántas cosas lindas me aferran a ti. Tu calle, tu gente y amigos queridos que yo dejé al partir. Tus calles, tu gente y amigos queridos que yo dejé al partir. El morro no se aleja de mi mente, porque pisando sus piedras yo crecí. Secretos de milenios encontraba en tus barrancas, pedazo de San Luis. Secretos de milenios encontraba
en tu barrancas, pedazo de San Luis. La feria, el camino del embalse, la escuelita con mil palomas blancas. Aunque lejos, yo he querido cantarte para que sepas que te llevo en el alma. Aunque lejos, yo he querido cantarte para que sepas que te llevo en el alma. La coma, pago querido, cuántas cosas lindas me aferran a ti. Tus calles, tu gente y amigos queridos que yo dejé al partir. Tus calles, tu gente y amigos queridos que yo dejé al partir. Tranco largo, balanceado, el cuerpo echado para adelante, bajo un verano quemante o sobre la cruda helada, la California colgada, sujetada a un cinturón, al hombro pala y pisón, va recorriendo distancias por los campos de una estancia, mi amigo el alambrador. Lomadas, montes, lagunas, lo vieron de madrugada sobre la abierta picada distribuyendo madera, y así la jornada entera. Después sigue con los rollos, a 12 pasos el hoyo, tramo de 5 varillas, soportando en las costillas el cansancio pavoroso. El estanciero orgulloso del corral y los alambres, y mi amigo un sueldo de hambre por ese duro jornal. De chico aprendió a alambrar, a cumplir con el patrón. A veces duerme en galpón, a veces a campo raso, pero no baja los brazos mi amigo el alambrador. La máquina de tirar, la tenaza y el pisón, ahí cerquita del fogón, acomoda con cuidado y acaricia el encordado, recordando su querencia, su familia, que en la ausencia hace más grande su amor, y canta viejas canciones mi amigo el alambrador. No lo acobardan los fríos ni los soles del verano. Tiene callosas las manos, le duelen mucho los pies. Tal vez venga alguna vez quien valore su labor. Y mientras tanto al dolor, él tuvo que acostumbrarse. Hoy le canto a Santiago Arce, mi amigo el alambrador. Ahí estamos recordando, ¿no? En estas cosas que nos permiten los archivos, don Héctor Sosa, que le dedicó ese tema de la alambradora a Santiago Arce, que hace poco tiempo se nos fue porque salía de una clínica que había a sacar un turno y pasó, por decirlo simplemente, una moto con un mal tipo y lo mató. Y ahí justamente anoche estábamos compartiendo ahí en las guitarras parceras en el Jujeño, que fue espectacular, gente que se volvió. Gracias chicos por hacer las cosas también. Y esto un poco para refrendar de que hay un camino que se está haciendo en serio y no se puede prejuzgar los caminos antes de mirarlo
cómo van recorriéndolo. Y el tío Liberato les regalaba algo de don Santiago Arce. Y un día, allá en la Bélgica y Aviador Origones, ahí que nosotros alguna vez hicimos una nota en el boliche del Peludo, me regaló un poema que decía: cuando comienza en la pampa a descender el pampero, cuando ilumina el lucero algún puñado de estrella, parece que viejas huellas renacen en el verdor y se lleva el esplendor de una guitarra bendita, es porque en el alma palpita el sueño del payador. El abrazo para toda la familia Arce, que nosotros queremos y bueno, que era el homenaje que necesitamos, porque los homenajes se hacen en vida, otras veces nos dejan las obras y hay cosas que a nosotros nos llenan de alegría. Escuchar los cantores que van recorriendo viejos senderos con la música y el canto, pero abriendo su propio surco, como es la voz y el canto de Carlitos Toro. Ponga. Muchas gracias, mi pésame. Y dedicado para su familia. Nada tengo de ti y lo tengo todo, aunque tú no lo sepas, eres tan mía, eres mía hace tiempo. Cuando el otoño se roba las rosas de mis jardines, te veía pasar como una estrella hecha toda de luz, pero tan lejos, y hoy que tan cerca estás, no puedo amarte porque mi corazón ya tiene dueño. Yo sé que tú me quieres, alma mía. Culpable soy de haber llegado tarde. Que te mueres por mi muerte. Pregunto qué es la vida sin tenerte. Yo sé que aunque lo niegues, también sufres. La rosa no es feliz entre las piedras. Tu boca y tu voz hecha de llanto. Pregúntame por qué tardaste tanto. Amor, nada tengo de ti, nada tengo de ti, amor. Una carta, mi amor, solo una carta que me cuente detalles de tu vida, la gente que conoces, los sueños que te habitan y me recuerda el llanto de nuestra despedida. Una carta que diga que me extrañas más allá de todos los sentidos y que a pesar del tiempo que para todos pasa, no hay tiempo entre nosotros, ni olvido ni distancia. Escríbeme con tinta de violetas en un papel de amor. Escríbeme, escríbeme, poniendo en cada trazo la fiebre de tu pulso
que se me vuelve abrazo y es un abrazo tuyo. Una carta, mi amor, solo una carta que me empañe los ojos de alegría. Una carta que diga que me extrañas, que me quieres y que sigues siendo mía, solo mía, siempre mía. Una carta, mi amor, una carta, mi amor, una carta, mi amor. Un aplauso. Carlita, ¿cómo andas, mi hermano querido? ¿Cómo andas, mi hermano? Bien, bien, una alegría. Igual bueno, por acá. Te vimos la última vez en la peña de las voces de Orán en Cosquín. Sí, señor. Qué hermosa peña, qué aceptación de la justo gente. Justo estabas ahí. Sí, sí, señor. Me acuerdo. Bien. ¿Cómo anda el camino? Bien, como siempre. Claro. Averiado nomás, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Son cosas de los gajos del oficio. Exactamente. Pero siempre llevando este mensaje de vos. Quiero primero agradecerle a Marco Lucenti. Muy bien, Marquito. Muchas gracias. Primera viola con los nombradores del Alba, con Dani Nacho Campos, un gran amigo y una persona excelente. Y gran guitarrista, sobre todas las cosas, ¿no? Así que, qué bárbaro. Che, y hoy, de vuelta en Villa Mercedes, compartiendo con el Profu, tenés otro trabajo también, así que... Sí, en realidad vinimos por un cumpleaños, ¿no? Sí. Para el cumpleaños de Walter, un gran amigo que me dio 10.000 cosas acá y... Bueno. Y hay que festejar el cumpleaños. Y de paso, bueno, venimos y acá está el primo también, ¿no? Ajá, muy bien. ¿Eh? Andamos en equipo. Andamos en equipo, se viene el bombista, estamos completo. ¿Y el del Principito viene? Este sábado, hoy. ¿Hoy? Sí, vamos a compartir con el Claudio ahí en la peña de Jujeño. Y nos vamos a turnar porque, bueno, está armando la peña Carlito, el prófugo de la Llana. Un gran hermano. Sí, así sí. Que él va a ir para allá y después nosotros vamos para la peña de Esco. Bueno, qué lindo. Claro, sea, hay que turnarse, hay que turnarse y compartir. La amistad, ¿no? Como dijo él, tenemos muchos años, casi 20 años de amistad. Qué lindo, que no es nada poco. Y siempre estamos a la par, ¿no? Así que bueno, lo mejor para ellos y lo mejor para nosotros. Claro. Cuando sale el sol, salga para todos. Así es. 422, 435, 30, 88, 72. Estamos aquí en Villa Mercedes, San Luis, desde la calle Angosta, a los cuatro puntos cantorales de la patria, sigue cantando Carlitos Toro. Samita, vamos, hermano. Porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Ay, lunita tucumana, tamborcitos calchaquí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí, compañera de los gauchos en las sendas del Tafí. Perdido en las sendas, quién sabe mi vida por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré.
lo firme a Chango acá es. Con esperanza y con penas en los campos de Acheral, yo he visto a la luna nueva besando el cañaveral. Yo he visto a la luna nueva besando el cañaveral. Si en algo nos parecemos, luna de la soledad, yo voy andando y cantando, es mi modo de alumbrar. Yo voy andando y cantando, es mi modo de... Agarrame bombito. Vida nace razón, quién sabe vidita y por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mi Tucumán querido, cantaré, cantaré, cantaré. Qué bajo, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Va cuando alumbra allá por el Aconquije, ¿no? Qué cosa linda, ¿no? Carlito, ¿sabés que hay un amigo que se llama? Sí, pará que hay un cable que se me cruzó porque. Bueno. Yo soy así, ¿qué se te va a hacer? Se llama Pablo Godoy. Pablo Godoy es un amigazo que tuvo un conjunto que se llamaba Los Cantores del Camino, junto con el Toto Domínguez y el Santo Funes. Te comento un poquito, era, le decían la yerbera, porque eran dos cosas redondas al medio y un palo largo al medio. Y Pablito quedó solo porque, bueno, los muchachos partieron a cantarle a Dios. Y sabes que te mando un abrazo y recuerda, dice, porque tiene casi 70 años y se recuerda tantas cosas de tu viejo y se le manda un abrazo. Decir, no lo conozco, pero quiero recordar que yo también. Bueno, yo no lo conozco, pero un abrazo gigante. Y si lo conoce mi papá, ha conocido una persona muy hermosa. Uh-huh. En el camino, imagino que él debe ser igual. Sí, no. Si le gusta la música, canto. A eso se va. Bueno, Pablito, vos sabés que... Pablito, un saludo gigante. Nos encontramos ayer en De Todo, nos encontramos. Y dice, che, ¿sabés que nos vemos todos los sábados? Digo, mañana está Carlito Toro. Bueno, decirle que yo lo conocí al padre, que estuvimos en algún lugar aquí en Villa Mercedes, cuando venía, tu viejo, por esta, hacia la década del 60. Claro, así, mira, yo soy del 77, calculale. Fíjate vos. O sea, lo conoce más que yo. Así, totalmente, bueno. Un abrazo gigante, Pablo. Sí, qué hermoso. Un abrazo gigante, Pablo. Sí. ¿Con qué seguimos, Carlito? Hagamos una chaca. ¿Cuánto tiempo tenemos? Un tema más. ¿Uno? ¿Uno, dos? ¿Te parece? Dos, listo. Pongámosle. Uno tras el otro. Carlos Toro, Encante y Traición. Vámonos más. Tema de Cuti. Cuti Roberto, vamos. El alma, tan solo pienso en irme. No quiero estar mañana crucificado y triste. No quiero estar mañana crucificado y triste. Vamos, no importa. Del hueco de tus manos blancas como el azúcar, bebí los desengaños, probé las amarguras. Bebí los desengaños, probé las amarguras. La flor que vos me diste no estaba hecha de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. De algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacanera
déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Aunque me duela el alma y se me quiebre el pecho, déjame que me vaya a olvidarme tus besos. Déjame que me vaya a olvidarme tus besos. No creo en tus palabras, no me hagas juramentos. Si bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Si bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento. Na 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 na. Viene, viene. Están esas de flores, de algún rencor hiciste la miel de tus amores. Siempre en el corazón guardo una chacarera. Déjame que me vaya y que con ella muera. Déjame que me vaya y que con ella muera. ¿Sabes que me olvidé? Arranqué al revés la canción. Son cosas que a veces suelen pasar, ¿no? Pasas que cosas. Sí. Bueno, pero ya está, ya no me abandonás o seguimos. No, no, ahora lo hacemos. Che, les quiero contar, les mando un abrazo grande al Enzo Vicetti que está cumpliendo años, a Cecilia Mendoza. Y tenemos que dar una mala noticia, porque un amigo, tanguero de tantos años, se fue hace media hora, me comenta Danielito Pereira, falleció el Toto Polacci. Emblemaje, personaje tanguero de Villa Mercedes, la esquina de Carlos Gardel, Fuerte Constitucional y Balcarce. Las condolencias para toda la familia, de todo el equipo de Canto y Tradición. Carlitos, gracias por haber venido. Dale, mi hermano querido. ¿Te sí, seguimos sí, con una más? Sí, sí, sí. Bueno, para el Toto Polacci, sí. Toto Polacci. Partió un tanguero viejo. La verdad que me tiraste 10.000 cosas juntas. Y sí, son cosas que... Bueno, le vamos a dedicar una chacarera a otro también que se nos fue, un grande, a Reynoso Fatiga. A Fatiga Reynoso. Exactamente, Fatiga Reynoso. Así es. Nosotros... Dedicada para él. Está bien. Vale. Hasta dentro de 7 días, como siempre. Que Dios nos proteja. Que la Virgen de las Mercedes nos acompañe. Chau, Carlito Toro. Vámonos más. Gracias, hermano. Hoy Santiago es lluvia, llorando tu partida. Tu color, tu repiquetear de bombo, como un manso río quedó grabado en mi sonco. Siempre tu voz mancera, bailando la chacarera, Santiago muere de pena. Fatigó tu corazón, pero nunca tu cantar. Hermanito santiagueño, nunca te vamos a olvidar. Para toda la gente de acá, che, ¿eh?
la Villa Mercedes. Eres paz, monte adentro, corazón de ceibo que nunca muere por dentro. De mancero santiagueño, tu llanto vida neno se hace escuchar hasta el cielo. Y a ti te quiero cantar, reinoso fatiga amigo, que nunca muera la pena de tu vida la en mis hijos. Fatigo tu corazón, pero nunca tu cantar, hermanito santiagueño, nunca te vamos a olvidar. A fatiga, hermano, querido. Próximo 16 de abril a las 11 horas, te esperamos en la Sala Central de Exposiciones de la Casa de la Cultura a la inauguración de la muestra interactiva Homenaje a María Elena Walsh, un viaje maravilloso, una muestra participativa para compartir entre grandes y chicos. Urquiza 33. PC Todo Comercio. Servicio técnico a domicilio. Cámaras de seguridad. Venta de equipos.